El día 26, la próxima semana, el día miércoles 26 de julio, tenemos los festejos patronales, como todos los años, Santa Ana y San Joaquín. Así que bueno, tratando de acomodar algunas cositas que nos quedaron estos días como para, bueno, para recibir a la comunidad, a concentrarse en la plaza. Previo a esto, invitarlo a la procesión y misa a partir de las 10, de las 10:30 de la mañana en la parroquia Santa Ana, y después por la tarde tenemos las actividades que se hacen todos los años en Plaza San Martín. Bien. Dependiendo muchas veces también del factor climático, porque nos ha Exacto. tocado en algunas oportunidades hacerlo en salón, pero bueno, estaría anunciado alguna inestabilidad y ya vimos que la corrieron, así que ojalá tengamos suerte de Bien. poder celebrarlo. Se hace en ese mismo día, es decir, aquí Sí. es obviamente feriado en la localidad, así Sí. que todo se concentra ese día. Todo ese día, salvo que en caso de lluvia torrencial y bueno, y que tengamos algún inconveniente, se reprograman las actividades comunales de los shows que tenemos para la tarde, pero bueno, hasta el momento estaríamos todo en marcha como para poder hacerlo en Plaza San Martín. Bien, decimos bien los horarios, Juan Pablo, y el día. Bien, es el próximo miércoles 26 de julio, 10:30 de la mañana arranca procesión y misa, y luego a partir de las 14:30, 15 horas en Plaza San Martín, con los shows de la Maga Sultana, el Mickey y sus amigos, que vienen los personajes de Disney también, y Emi Bijoux, el violinista conocido de Esperanza, que también se va a hacer presente. Y a su vez, al término de esas actividades, que lógicamente por las pocas horas de sol que tenemos, a partir de las 18:30, 19 horas, arranca una modalidad nueva que metimos, el torneo de truco, que El lo vamos a torneo. hacer así en el salón del Motor Club, aquí para las personas del pueblo, las que se quieran sumar también. Bueno, también con la inscripción que toman por parte de la comuna, y algunos chicos se encargan de llevarlo adelante, bueno, como para hacer algo distinto justo Claro. ese día. Ese día, exactamente. Bueno, estamos en vacaciones de invierno, así que toda la gente de la zona que pueda y quiera está Exactamente, invitada para venir. exactamente. Juan Pablo, también aquí en la localidad se están haciendo obras, se sigue gestionando y hay un programa que se denomina Argentina Hace, que bueno, que esta comuna gestionó, ¿no? Exactamente, lo habíamos gestionado fines del año pasado, bueno, en marzo, abril teníamos el ok, el desembolso es de 21 millones de pesos, nos han transferido el 15%, o sea, 3.150.000 pesos, y con ese dinero la primera etapa es dos cuadras de ensanche de calle San Martín, son cinco cuadras las que comprende calle San Martín de ensanche, haríamos calle San Martín, como te dije anteriormente, entre Juan de Garay y Riccieri, el primer Bien. tramo, y el segundo es calle San Martín entre Moreno y Rivadavia. Ya tenemos todo listo como que para que en una semana, 10 días, dar comienzo. Lógicamente que van los trabajos previos de movimiento de suelo, acomodar, bueno, poner los niveles y demás. Pero bueno, vamos a hacer estas dos primeras cuadras, y después hay un total de estas cinco cuadras de ensanche más siete cuadras más de cordón cuneta. Así que bueno, lo llevamos ahí justito para poder dar comienzo. La verdad que una obra necesaria. Terminamos de ordenar un poquito la calle principal y principalmente por el escurrimiento. Y las otras siete cuadras también van a comprender sectores que del pueblo que también no tienen problemas de anegamiento, pero sí de ir tratando con los programas anteriores, como ya lo hicimos con obras menores y con plan incluir, de ir cerrando las cuadras para que todas estén conectadas mediante cordón cuneta, que lo hacemos con una obra que se llama 70-30, es decir, el 70% lo usamos con este dinero y el 30% lo financiamos desde la comuna para que, bueno, para que sea más accesible y con ese fondo poder seguir haciendo otras cuadras más. Claro, es que hoy cuando se habla de una obra, por más pequeña que sea o tal Sí. vez que no sea de una infraestructura muy grande, el dinero que se tiene que erogar es muchísimo. Entonces también para las Exactamente. comunas chicas es Sí. complicado. Sobre todo nosotros, que te vuelvo a repetir, somos comunas chicas de pocos ingresos, y bueno, tratamos de cuidar moneda por moneda como para poder llevar adelante estas obras. La verdad que muy contento, no pensábamos que iba a salir, digo por las fluctuaciones económicas que tiene Claro. el país, y asimismo, bueno, estuvimos haciendo también unos trabajos aquí en la comuna, como con la venta de bonos pudimos plantar una nave de 10x3, entonces concentramos todas las herramientas aquí en la comuna, estamos haciendo ingresos también para reforzados porque eran sector de cordón que se había desboronado, bueno, todos trabajitos previos para poder ordenar también el parque,
el parque automotor. Así que, bueno, la verdad que nos pone muy contentos. Y otra de las cosas importantes también es que ya estamos en un 65% de avance de obra de las 14 casas del plan Demanda Global, o FONAVI, como se llamaba en su momento. Casualmente el día de ayer estuvimos reunidos con los técnicos y, bueno, ya estamos en un 65%, así que eso también nos pone muy contentos. Creemos, si no pasaría nada, que para fin de año estarían a punto de terminar, así que eso es sumamente importante para la comunidad. ¿Y esas viviendas ya tienen sus adjudicatarios o todavía no? No, todavía no. Estimamos, por lo que hablamos, que cuando se llegue al 70-75%, ahí se va a hacer una... se los va a convocar a todas las personas que están anotadas para una reunión informativa. Lógicamente que seguramente va a haber alguna entrevista personal con cada uno de ellos, bueno, los requisitos y demás. Todas se anotaron vía online, es decir, en la página de la provincia. De la provincia, exacto. La comuna, como lo dije anteriormente, no tiene nada que ver, es decir, nosotros cedimos el terreno y los anotados son todas familias del pueblo. Así que, bueno, hay mucha demanda. 14 casas no es la solución definitiva, pero por lo menos pone un poquito de paño frío. Y bueno, y era hace del año 2013, claro, digo bien, del año 2013, que fueron las últimas casitas que se inauguraron, 8 casas. Uh-huh. Así que, bueno, 14 es... Y aparte le damos vida al sector sur del pueblo, que es también realmente va a quedar muy lindo.